Fórmula presenta Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. En la mañana saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Grupo Financiero Banorte convocaría a todos los mexicanos a recuperar Banamex. En un comunicado, el banco informó que realizará un análisis responsable y exhaustivo sobre las condiciones una vez que se conozca la información de la venta por parte de Citi Banamex. Explicó que Banorte convocaría a ciudadanos, familias y empresarios mexicanos a recuperar al Banco Nacional de México. El comunicado informa además que Banorte aún no ha tomado una decisión respecto a esta operación debido a la ausencia de información por parte de Citi Banamex. Nosotros damos por cancelada esta etapa del diálogo con el gobierno federal después de la falta de seriedad y falta de interés. Hay un evidente rechazo del presidente López Obrador para que su gobierno dialogue con la oposición. Aseguró por la mañana el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Dijo que necesitan seriedad y una agenda clara para que se vuelvan a sentar a dialogar con el gobierno federal. Para combatir la escasez de agua, a partir de hoy hasta la próxima semana, comenzarán a darse cortes de agua en la parte metropolitana de Monterrey. Los municipios se dividieron en 7 zonas, que solo tendrán agua de 5 a 9 de la mañana los días que les correspondan. Más de 3,5 millones de refugiados han huido de la guerra en Ucrania, según la última actualización de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Polonia, que sigue siendo el principal destino para quienes buscan escapar, ha recibido a más de 2 millones de refugiados. Mientras tanto, los países occidentales están cada vez más preocupados por la posible disposición de Moscú a recurrir al uso de armas no convencionales. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 27 centavos. Habrá que agregar en ese resumen de noticias el anuncio que ha hecho esta mañana el gobierno federal de lo que será el terreno, el enorme terreno. ¿Cuántas hectáreas son? ¿De qué tamaño? 14,000 hectáreas, donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco. Se ha anunciado un muy bello, muy ambicioso proyecto ecológico que ojalá algún día sea realidad. Ojalá. Como proyecto, pues sí, parece muy, muy atractivo. Ojalá el Valle de México tenga ese lujo ecológico, ojalá, con viveros, con recuperación de especies, con plantas, con espacios deportivos, donde no se va a construir nunca una casa, donde no se va a construir un edificio. Ojalá. El proyecto ahí está. Habría que agregarlo a nuestras noticias. Y del gobierno federal nos hacen notar, y corrijo, yo no sabía, que solo faltaron a la inauguración, a la ceremonia de inauguración, los gobernadores de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Cuatro. Es que en las crónicas yo no vi a todos los demás, pero ahí estaban. Entonces, estuvieron 28 de los 32 gobernadores, faltaron los gobernadores García Cabeza de Vaca, la gobernadora Maru Campos, el gobernador Riquelme de Coahuila y Samuel García, que creo que debe estar muy ocupado con su problema de aguas. Gracias por esta precisión. Nos vamos a pausa. El que sí no tuvo fue Ricardo Monreal, ¿no? Lo invitaron como parte de este grupo de, creo que era de 20 senadores. Declinó. No fue. Declinó. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter. Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook. 5551663404. Radio Fórmula en Facebook. Radio guión bajo Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. Leiva por la mañana. Ocho con nueve. A ver, ¿cómo registraron los periódicos
los principales periódicos nacionales la inauguración ayer del aeropuerto de Santa Lucía, esta ceremonia rodeada de soldados. Bueno, uh-huh. Pues es un aeropuerto construido y administrado por soldados. Claro. Entonces, en todas las tomas que se hacían aparecían soldados por todas partes. Bueno, ¿cómo titulan los principales diarios nacionales la inauguración? Para empezar, hay una coincidencia de esas que en ocasiones se ven en la prensa entre El Heraldo y La Razón. Los dos titulan Misión Cumplida. Eso. Misión Cumplida. Que es una expresión que tuvo ayer el presidente López Obrador. Y los dos traen una foto del presidente López Obrador, La Razón, presidente caminando, rodeado de militares. A su lado viene supongo que es el secretario de la Defensa, y un paso atrás viene el gobernador de Hidalgo. Ahí va. Luego, el Heraldo también titula igual, Misión Cumplida, y una foto del presidente López Obrador saludando desde un, no sé si es un balcón. Sí, es un pasillo. Sí. A la gente, desde un pasillo, a la gente que está abajo, está en un segundo nivel. La Jornada dice, López Obrador, listo el aeropuerto Felipe Ángeles, pese a la resistencia de intereses creados. ¿Quién se resistió? Pregunta, ¿quién se resistió? O sea, sería una pregunta quizás hacerle al presidente López Obrador en una entrevista de las que ya no da. De las, ¿no?, que ya no da, sí. Dice, el presidente, ¿quién se resistió a la creación? Más allá de unos pocos comuneros, muy valerosos, sí, y además con argumentos muy sólidos, que se oponían no al aeropuerto, sino que querían una reparación, en fin, que querían ser atendidos. ¿Quién se opuso a este aeropuerto? No se opuso nadie. Nadie. No, realmente no. Sino manifestar una inconformidad, nadie. Manifestar una frustración, quizá por la cancelación de un proyecto como el de Texcoco, no era obstruir, ¿no? No, y la otra, unas crónicas como las espléndidas crónicas que hizo Marco Antonio Silva en este espacio, uh-huh, y en la noche, de que no estaban avanzando las obras para llegar al aeropuerto, pues bueno, si eso lo toman como resistencia de intereses creados. Pero así titula La Jornada. Milenio, foto muy grande, más de la mitad de la portada, el presidente López Obrador, ahí con una estatua de un... Felipe Ángeles. General Felipe Ángeles. 30 y tantos millones de pesos. Militares, gobernadores, Claudia Sheinbaum, y dice, también cita al presidente López Obrador, entre comillas, cumplimos y millones celebramos. En las redes sociales. ¿En dónde? En el país, ¿no? ¿Dónde se somos lo... millones? Bueno. Es así lo recupera Milenio. Luego, el Excelsior, el aeropuerto Felipe Ángeles levanta el vuelo, arranca operaciones, y no trae, bueno, trae una foto más discreta del presidente López Obrador. El Reforma, entregan entre loas el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y trae una comparación de adentro, es la misma foto de Reforma que la que trae el Heraldo, presidente saludando desde un pasillo en un segundo o tercer piso, y luego eso es adentro. Afuera, pues todo lo que falta que ha sido narrado, descrito en estos espacios, de las obras para poder llegar al aeropuerto. El Financiero, el aeropuerto Felipe Ángeles, 20 operaciones aéreas el primer día. Pues buen registro. Y está eso bien, es. Y ya. 20 operaciones, un aeropuerto funciona 24 horas, ¿no? ¿20 horas? Bueno, 24 ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas, Marco? Puede 24, 20, ¿no? ¿Cuántas va a funcionar? ¿Las 24 funciona un aeropuerto? ¿O cierran a las, no, a las 4? No. Con minutos puede funcionar las 24 horas. Es decir, si tienes 20 operaciones al día, lo decíamos hace unos momentos, tienes menos de una operación por hora. Correcto. Menos de una por hora. Y todas están centradas como a la mediodía en la tarde, ¿no? Menos de una operación por hora significa que cada hora o cada 70, 80 minutos hay un aterrizaje. O cada 70, uh-huh, 80 minutos hay un despegue. Eso es hoy el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es decir, ayer fue una fiesta, ayer fue la puesta en marcha de este proyecto que tomará tiempo en darse. Y el único periódico
que no trae como nota principal el aeropuerto. Bueno, tampoco lo trae El Economista ni El Sol de México. El Universal. El Universal trae de nota principal un trabajo de José Meléndez, corresponsal. Dice, cárteles mexicanos negocian paz en Colombia. El Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa envían emisarios para acercar a disidencias. En fin. Y de segunda nota, con una foto grande, dice, adversarios disfrutarán el AIFA en silencio. Esa fue una frase de Claudia Sheinbaum, ¿no? Supongo. Sí. Sí, aquí dice, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum llamó a los escépticos a conocer el aeropuerto. Pues sí. Porque algún día terminará, estará listo, tendrán agua los baños, estarán listos los locales comerciales, pero eso pues, se dará con el tiempo. Así registraron pues sí, los diarios. Una terminal de aéreas para que suban y bajen aviones, ¿no? No para tomar cafecito. Es un extra. Sí. Es para esperar, para hacer. Y bueno, tiempo, y tú, ¿no?, pones un cafecito cuando hay gente. Cuando hay gente. Pues poner un cafecito para un lugar donde no haya gente. Pues sí. ¿No? Eso lo estaremos, como decimos nosotros, estaremos haciendo la crónica, estaremos contando la historia día por día. Es lo que hacemos nosotros. Más que entrar a lo que están haciendo los propagandistas, decir que esta es la gran obra. O quienes desde ahora dicen el aeropuerto nació muerto, va a ser un fracaso. Pues tampoco, vamos a ver. No, pienso que no, Ciro. Pero mira, por ejemplo, hay un comparativo, me manda a marcar un dato importante. A ver, solamente el domingo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo 837 operaciones. 837, cuando tú lo comparas, y a lo mejor ese es el tema. 40 veces más que el aeropuerto. Ese es quizá un tema errado. No podemos estar comparando todo el tiempo lo que hace el aeropuerto de la Ciudad de México con lo que podría hacer o lo que hace ahorita el Felipe Ángeles, ¿no? Entiendo la comparación porque supuestamente algún día supongo que uno sustituirá al otro. Supongo. O se complementarán. ¿No? O se complementarán. Sí. El punto es, pues sí, pero tiene toda la ventaja un aeropuerto que además está perfectamente obsoleto, medio olvidado, y ya pues bastante utilizado, que es el de la Ciudad de México. Creo que ahí es donde no se puede hacer esa comparación. Me manda otro dato, ¿no? El aeropuerto Felipe Ángeles, a fin de año prevén que atienda a 2.4 millones de pasajeros. El aeropuerto de la Ciudad de México solo atendió en enero a 3 millones 8 mil personas, ¿no? Si ponemos todo el tiempo esa estadística, pues va a ser un desastre el AIFA. Creo que no es así. Más allá de la comparación, nació el aeropuerto en su primer día, tuvo 20 operaciones. Sí. Vamos a ver cuántas tiene, sí. ¿Te parecen 3 meses? ¿Cuántas tiene a fin de año? ¿Cuántas tiene para el 21 de marzo del próximo año? Y vamos comparándolo contra el propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y te digo, pero sí creo que no puede ir disociado de los accesos y las salidas del aeropuerto. Sin no accesos. Puede, o sea, no puede. No como puede, decimos, no puede, no puede. Sin seguridad no habrá cuarta transformación, sin accesos no habrá aeropuerto Felipe Ángeles. Aunque esté muy bonito y tenga la torre de control más bella del mundo y sea espectacular, como dice Carlos Slim, muy bien. Y no. ¿Va a llegar la gente o no va a llegar la gente? Ese es el punto, Ciro. Ese es el punto, ¿no? Que no te obliguen a ir a un lugar donde sea una tortura. No te van a obligar, porque no te pueden obligar. Alguna vez tendrás que ir una vez porque no te quedó de otra. Quizás. Pues nadie te va a obligar a tener que ir a un lugar al que tienes que invertir 2 o 3 horas en llegar. Sí, claro. Un miércoles a las 4:30 de la tarde, que es lo que vas a hacer. Yo espero que algún día esté funcionando el tren, que esté en las vialidades y que tú puedas decir, a ver, yo si salgo a tal hora desde aquí, donde estamos, Avenida Universidad y puede ser una Coyoacán, hora 15. Se hace una hora y cuarto, bueno, pero sabes que se hace una hora, hora y cuarto, porque y lo demás hay vías. Ya es bajada, claro, sí, correcto. Sí. Bueno. Y de las redes sociales, pues ni sorprende decirlo. Las redes sociales no están hechas en México para construir ningún tipo de idea positiva, ¿no? Solamente están hechas para particularmente para machacar y para destruir, ¿no? ¿Qué dijo el presidente, Sofía? El presidente recordó que ha sido una obra muy polémica, dice, estaban molestísimos, fue una obra muy polémica, de las más polémicas. A mí no me extraña, dice el presidente, porque eso fue lo mismo que pasó con los segundos pisos. Vimos críticas, vimos amparos, así como ocurrió ahora en el aeropuerto. Dice el presidente que decían que nunca iban a terminar,
que iba a ser una obra de mala calidad. Dice, todo eso se les cayó y como no pudieron, porque los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno, dice el presidente, entonces como no tenían nada que cuestionar, lo correcto es que hubiesen dicho, reconozco que me equivoqué. Sí. Los hechos no han dicho que sea un muy buen aeropuerto. ¿Será un muy buen aeropuerto? Veremos. Cuando en vez de tener 20 operaciones tenga 200, 400, 800, 1000 operaciones ese día. Veremos. Será un gran aeropuerto, porque pues tener una buena pista y una torre de control, tampoco. Ya, perdón, ya la tenía desde antes de que fuera una base militar. Tampoco es para presumirlo, con todo respeto. Ojalá algún día sea un gran aeropuerto, el Felipe Ángeles. 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Miriam, buenos días. Buenos días, Ciro Manuel. El viernes circulaba la información sobre el asesinato de Lidia Villalba, una exgolfista, una mujer muy importante y pública en San Luis Potosí. Poca información había por la mañana del viernes. Se hablaba de que un comando armado los habría alcanzado en el kilómetro 91 de la carretera a San Luis Potosí, Ojuelos, Jalisco. Esto muy cerquita, ya en los límites con Zacatecas. Esa fue la primera información que circuló, Ciro. Después se daría a conocer ya las siguientes horas de que no se trató de un grupo armado, de delictivo, sino de ministeriales del estado de Jalisco y militares quienes tienen implementado un operativo de seguridad en los límites de Jalisco con Zacatecas. Poco a poco se ha conocido el modus operandi de cómo que sucedió. Lo que sabemos hasta ahora, ya confirmado con personas que están involucrados en esta investigación, que es federal, nos indican que venían en una camioneta blanca en la noche, una camioneta de lujo, se les marcó el alto, es una camioneta que venía alta velocidad, venía zigzagueando, rebasando sobre esta carretera. En algún momento los ministeriales le una marcan... Sola camioneta, una sola camioneta, ¿no traían autoescolta? No nos hablan de otra autoescolta, es una camioneta involucrada, una camioneta Lincoln blanca, se le marca el alto, vienen manejando dos hombres o están al frente dos hombres... Y atrás, pues no se distinguía si venían mujeres, se hablaba de 5 personas. Le da el alcance a la policía ministerial, se hace una persecución, dicen más o menos unos 4 o 5 kilómetros. Siguen en la carretera, llega el momento en que se les marca el alto, se para la camioneta y un vehículo del ejército, de esos que traen un arma larga, las hemos visto esas camionetas incrustadas en la parte trasera de la camioneta, el soldado lanza una ráfaga. Todavía está en investigación si hubo una balacera previa, si los escoltas que venían al frente de esta camioneta dispararon contra los ministeriales. Y bueno, se da una ráfaga. ¿Era ejército o era Guardia Nacional? Ejército, un soldado del ejército, soldado que fue entregado por el mismo, por la misma Sedena, la puso a disposición de la autoridad civil. De tal manera, Ciro, que ayer ya se puede confirmar que este soldado del ejército fue vinculado a proceso por un juez federal en Zacatecas por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, ya que muere Lidia Villalba, pero hay dos personas heridas, los dos escoltas, digamos, que traían estas mujeres, también resultaron con lesiones las personas que acompañaban a Lidia Villalba, una de ellas hija del exgobernador Teófilo Torres Corzo. Y aquí hay un dato muy importante, estos escoltas que van manejando esta camioneta Lincoln que traen a Lidia Villalba, bueno, nos aclaran también que no eran escoltas de Lidia Villalba, no son escoltas privados, son escoltas o son agentes ministeriales del estado de San Luis Potosí, que son parte de la Fiscalía de San Luis Potosí, y ellos venían manejando esta camioneta, y tampoco la camioneta pertenecía a Lidia Villalba, sino a una de las empresarias ligadas con el exgobernador Teófilo Torres Corzo. Lo que se investiga ahora es si estos ministeriales eran parte de la seguridad y estos protocolos de dar seguridad a familiares de expolíticos o por la misma actividad empresarial que se manejara, había un riesgo y se solicitó y por eso traían a estos agentes ministeriales. Esto es lo que me dicen las personas que están en esta investigación. Y bueno, lo que es un hecho es que quien dispara, se pudo establecer que las balas que impactan a Lidia Villalba y hiere a las otras personas, pues son esta ráfaga de esta arma de grueso calibre. Me decían, bastó una ráfaga para matarla y para herir a los pasajeros.
que se investiga quién disparó primero, Ciro. Si es, no se pararon ante el alto, si hubo en esta persecución una agresión de los ministeriales que venían al resguardo de estas mujeres, que venían de un torneo de golf en Aguascalientes. Y si todavía no se investiga eso, ¿por qué hay una persona detenida? ¿Por qué hay un soldado detenido? ¿Por qué él dispara? O sea, se pudo establecer que el arma que mata a Lidy Villalba son las balas que salen Pero no se sabe si fue en defensa, porque fueron agredidos. Lo que me indican es que los disparos fueron a distancia, que es donde está la confusión, y que poco a poco se va a ir aclarando lo que se marca en la mecánica de hechos, y por eso la Sedena pone a disposición a su elemento. Es, no cabe duda que el arma de este sujeto mató a esta persona, no cabe duda que es el arma que impacta la camioneta y que hiere a los otros pasajeros, y lo demás está en investigación, Ciro. Hasta ahí. Bueno. Y una vez más, porque lo han dicho esta administración, y creo que no tiene que ver con un asunto de discurso, sino tiene que ver con un asunto de cómo se operan las cosas en las carreteras, en una carretera en la noche donde, pues aparentemente, y esto está por definirse, una vez más podrían haberle parado el alto y no se paró. Quizá, ¿por qué? Pues porque a Moss les da incertidumbre ver a un grupo de personas que no reconocen o que no conocen con claridad en la oscuridad y se siguen. Y otra vez, es Monterrey, cuando en la época de Felipe Calderón mataron a una señora, y cuando en Chihuahua lo mismo, y cuando con Peña Nieto lo mismo. Sinaloa. Y cuando en Sinaloa pasa exactamente lo mismo. Si no te paras en un retén, te disparan. ¿No? En esa época se llamaban víctimas colaterales. Víctimas, ¿no?, colaterales. Hoy esas cosas no pasan. Hoy a lo mejor lo que hay es una celeridad, quizás sí, del ejército, de reconocer y decir, aquí está el elemento. No, este disparó, usted disparó, compañero, vaya y enfrente su responsabilidad. Ahora hay que deslindar responsabilidades, sino porque ¿para qué pones el retén ahí si no lo pones en todo caso para hacer eso? Que esa es la discusión de toda la vida. Los militares están capacitados y entrenados para disparar sus armas. Que no son condiciones de guerra, no importa, ellos están preparados para eso, ellos son preparados para la guerra y para disparar sus armas y para seguir órdenes, ojo, porque ninguno de los militares, ningún militar se manda solo, ninguno en el país se manda solo, todos tienen una cadena de mando. Pero entonces, ¿por qué está detenida una sola persona, que es la que disparó? Porque supongo que tienen que deslindarse responsabilidades sobre si efectivamente obedeció una orden o se le fue el balazo. Que en ese caso son 7, 8, porque es una ráfaga, ¿no? Que él le quitó la vida a una persona. Es la persona que, digamos, materializa, o es el autor material en este incidente. Obviamente está abierta la investigación. Lo que dice Manuel es muy importante. Es una carretera y una zona que ha retratado, también lo ha dicho mucho Humberto Padgett, lo caliente que está esta zona en los límites de Jalisco y Zacatecas. Obviamente sí se requieren de retenes de seguridad, pero una camioneta de lujo blanca en la noche, en donde apenas se alcanza a distinguir 5 pasajeros, por sí misma ya es sospechosa y requieren... Y requiere una persecución de varios kilómetros. Vamos a averiguar qué fue lo que pasó. Vamos a ver, está en esta parte del esclarecimiento. A ver si podemos reconstruir qué fue exactamente lo que pasó. Además, las autoridades involucradas, San Luis Potosí, porque eran 2 agentes, ¿no? Las víctimas son de San Luis Potosí, y lo que nos dicen ahora, bueno, agentes de la ministeriales, ligados con la fiscalía. Los hechos culminan en Zacatecas, porque fue en los límites, ahí se registra la muerte y los disparos. Y son autoridades, inicia por un mandamiento, o digamos, por autoridad del mismo estado de Jalisco, ¿no? Complicado, por eso entra la Fiscalía General de la República y es quien lleva esta investigación. Bueno, vamos a ver si podemos reconstruir qué fue lo que ocurrió. Gracias, Miriam. Gracias. ¿Qué más, Manuel? Sí, que con persecución y pues con todo, sí o no, pero sí, efectivamente, un elemento militar pues a disposición de las autoridades. Bueno, pues vamos a estar, ya no falta nada, sino para las 9 de la mañana, cuando comienza. Pues ahora sí, creo que ya en días hábiles, este corte de agua que tanta crítica y tanto ha dicho allá la gente de Nuevo León, justamente porque no tienen y no les alcanza el agua. Vino hace, ¿qué será?, 3 semanas, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y uno de esos temas precisamente era qué hacer. ¿Qué hacer con el tema del agua? Él traía un proyecto ahí, creo que con el Pánuco, del río Pánuco. El presidente lo descalificó, dijo, ese proyecto no va a caminar, de alguna forma tendrá que caminar, pero como sea, pues hoy está dividido la zona metropolitana, fundamentalmente del estado de Nuevo León, pues en varios municipios, en varias zonas, en varios, sí, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, y no van a tener y no han tenido agua. Guadalupe, por ejemplo, la zona central donde no tendrán agua, ¿no? Con lo que en algún momento ya vivimos Valle de México, que era ir y tener que conseguir algún lugar donde poder almacenar agua, porque pues en una de esas no iba a haber.
y allá han estado viviendo eso, Ciro. Estaremos pendientes luego de las 9 de la mañana, porque a esa hora comienzan, pues digamos, los cierres, ¿no? Va a haber agua entre las 5 y las 9, y a las 9 se acabó el agua, ¿no? Se acabó el agua. Y hay una página que puso el gobierno del estado a disposición, precisamente de servicios de agua y drenaje, pues ahí las personas pueden ir conociendo a detalle qué colonia es la que le toca ese día. Y pues que no haya ninguna duda, Ciro. Pero bueno, vamos a estar por allá, justamente en el estado de Nuevo León, para ver cómo van pues el corte de agua a partir de las 9 de la mañana. El gobernador de Quintana Roo, hoy Carlos Joaquín González, recuerda, dice: quintanarroenses, les recuerdo que a partir de hoy, 22 de marzo, el uso del cubrebocas es voluntario en espacios abiertos o al aire libre. Será obligatorio en espacios cerrados o aglomeraciones. Bueno, pues tenemos que seguir cuidándonos a ver qué. ¿Qué era obligatorio también al aire libre en Quintana Roo? En todos lados, Ciro. Por lo que se ve en todos lados, pero pues ahora es nada más, ahí lo puedes utilizar voluntariamente en espacios abiertos o donde haya aglomeraciones. Pues que será alguna feria, me imagino, algo así muy parecido. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana. @ Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. ...8:39 por la mañana, vamos con la información. Grupo Financiero Banorte convocaría a todos los mexicanos a recuperar Banamex. En un comunicado, el banco informó que realizará un análisis responsable y exhaustivo sobre las condiciones, una vez que se conozca la información de la venta por parte de Citi Banamex. Explicó que Banorte convocaría a ciudadanos, familias y empresarios mexicanos a recuperar al Banco Nacional de México. El comunicado informa además que Banorte aún no ha tomado una decisión respecto a esta operación debido a la ausencia de información por parte de Citi Banamex. Esta mañana se presentó en Palacio Nacional el proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco, el cual contará con áreas deportivas, un centro de visitantes, viveros y la recuperación del lago Nabor Carrillo, y estará terminado el próximo año. Además, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declara como zona natural de reserva las 14.000 hectáreas del lago de Texcoco. Nosotros damos por cancelada esta etapa del diálogo con el gobierno federal después de la falta de seriedad y falta de interés, aseguró por la mañana el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Dijo que necesitan seriedad y una agenda clara para que se vuelvan a sentar a dialogar con el gobierno federal. Para combatir la escasez de agua, a partir de hoy y durante la próxima semana comenzarán a darse cortes de agua en la parte metropolitana de Monterrey. Los municipios se dividieron en 7 zonas que solo tendrán agua de 5 a 9 de la mañana los días que les correspondan. Más de 3.5 millones de refugiados han huido de la guerra en Ucrania, según la última actualización de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Polonia, que sigue siendo el principal destino para quienes buscan escapar, ha recibido a más de 2 millones de refugiados. Mientras tanto, los países occidentales están cada vez más preocupados por la posible disposición de Moscú a recurrir al uso de armas no convencionales. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 27 centavos. Sofía. Ciro, le preguntan en Palacio Nacional al presidente cuál va a ser el mensaje que le dé a los banqueros ahora que se reúne la Convención Nacional Bancaria. Le preguntan al presidente sobre este mensaje y el presidente dice: son 3 cosas las que les quiero decir. Primero, que no dejen de aprovechar para impulsar el desarrollo del país. Dice: hay que aprovechar la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones, tanto nacionales como las inversiones extranjeras. Dice el presidente: no es retórica, no es demagogia. Dice: llevábamos mucho tiempo en el que no se tenía una moneda estable, nuestro peso no se ha devaluado, no ha habido aumento fuera de lo normal de la deuda. Dice: nos recuperamos pronto después de la pandemia y estamos creciendo. Dice el presidente: México está considerado como uno de los mejores países para recibir inversión extranjera, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad, estamos enfrentando el problema de los homicidios. Dice el presidente: ya hay una tendencia a la baja en general en todos los
en todos los delitos. Dice, hay condiciones inmejorables. La actividad bancaria ha tenido buenos resultados. Eso se debe aprovechar, dice el presidente. El segundo tema que les va a decir es el tema de que no han cambiado las reglas, no se han modificado las reglas de operación durante este, durante su gobierno. Y el tercer punto, recuerda el presidente, es el tema de Citibanamex, que queremos que sean mexicanos, que quienes compren el banco, que tengan solvencia económica, que estén dispuestos a mantener el acervo cultural, que no tengan adeudos fiscales y que paguen los impuestos de la compra. Esas son las condiciones básicas y esas son las tres cosas que les va a decir el presidente a los banqueros ahora en la convención. Bueno, cambio de tema, Manuel. Cambio de tema, Ciro. Bueno, escuchamos ayer o supimos por parte del INE unas medidas cautelares que se dieron, Ciro, para, en este caso, pues en perjuicio del diputado federal Gabriel Cuadre, del Partido Acción Nacional, por emitir mensajes que fomentan la violencia política en razón de género. Hemos tocado el tema aquí semanas atrás, pero lo que determinó el INE, más o menos, es que de acuerdo con sus análisis y con algún señalamiento de diputadas trans, dicen, estos mensajes que ha difundido el diputado Cuadri, que ya sabemos cuáles son, tienen que ver con alguna determinación legal o con alguna referencia legal, dice el INE, por ejemplo, que tiene como el efecto restringir o afectar los derechos de personas identificadas identificables en la medida en la que salude a una diputada federal. Se consideró que los mensajes tienen en apariencia del buen derecho contenido que la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación determinó como categoría sospechosa, ya que descalifica, invisibiliza, desvaloriza a las mujeres trans y pretende generar una imagen nociva en el colectivo social. Dice, mensaje que no solo afecta a la denunciante, sino a todo el colectivo de mujeres. Entonces le pide a Gabriel Cuadri que no difunda esto. Y por ahí veo también alguna determinación para que, pues por lo pronto, desaparezcan estos mensajes. Polémica la que, por cierto, Gabriel Cuadri ya no le entró, ¿no? No, incluso hablamos con él aquí sobre el tema hace más de un mes. Más, y lo llego que tiene más, porque incluso todavía una de estas diputadas trans salió en una cosa que no se entendió nada. Yo entendí por qué, disfrazada de Gabriel Cuadri, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, viene este reclamo, viene esta disposición, pero bueno, pues ahí está lo que el INE por lo pronto está planteando. Mensajes sospechosos, Gabriel Cuadri, diputado del PAN. Gusto en saludarte, Gabriel, buen día. No, al contrario, Ciro, es un honor estar contigo y tu auditorio, tus órdenes, Ciro. Sí, pues, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declara medidas cautelares en contra tuya por la difusión de cuatro publicaciones en Twitter, un tema que ya habías explicado. Así es, Ciro. Creo que esto, mira, esto es muy, muy extraño y me parece que se inscribe dentro de, pues, un poco la motivación o el objetivo de Morena, pues, de callarme, de silenciarme, aún con acusaciones, pues, absurdas, porque como todo el mundo lo puede ver, esto es para nadie, absolutamente, son simplemente referentes médicos a los derechos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de la paridad en el completo. Yo nunca he ofendido absolutamente a nadie y siempre he respetado y respeto la libertad en términos de las orientaciones de la gente. Bueno, pues por lo pronto mensajes sospechosos, así los consideran. Y se cortó la comunicación con Gabriel Cuadri y esto coincide con el anuncio que ha hecho Gabriel Cuadri de buscar otra vez, ya lo hizo en el 2012, buscar la presidencia de la República, ser candidato de nueva cuenta a la presidencia de la República. Es correcto. Sí, pues por así que por ahí va, sino la reflexión que además queríamos escuchar y cruzar en lo que se ha planteado. Lo decíamos, Gabriel, coincide esto con el anuncio que has hecho en días recientes de que vas a tratar de ser por segunda ocasión candidato a la presidencia de la República. Así es, Ciro, y también se inscribe, digamos, o es una reacción, creo yo, a mi posicionamiento en estos días sobre la necesidad de retomar la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, que será una de las primeras tareas y responsabilidades del nuevo gobierno de reconstrucción nacional en 2024. Y creo que todo esto es parte de esa ofensiva. ¿Ya viste lo que anunció hoy el gobierno, lo que anunció esta mañana? Exactamente, que esto es verdaderamente una barbaridad, es una mentira, es una tomadura de pelo, ¿sí? Porque la zona del lago de Texcoco es un área absolutamente impactada
antropizada que no tiene ningún valor en términos de área natural protegida, salvo algunos pequeños cuerpos de agua que reciben aves migratorias durante el invierno. Pero entonces esto es básicamente una reacción del gobierno para tratar de blindar su decisión de haber destruido y vandalizado lo que era el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. Hemos visto esas imágenes verdaderamente deplorables, espantosas, de los funiles destruidos, derribados, el terreno inundado, estructuras también desmanteladas, lo cual habla de un verdadero vandalismo que pues, yo creo que tiene que ser objeto de algún procesamiento penal. Sino. Ahora, el aeropuerto que inauguraron ayer, el de Santa Lucía, definitivamente no va a resolver ningún problema en México. Es una pequeña terminal regional, marginal, que no tiene conectividad y que no se puede comparar para nada, Ciro, con lo que sería el Naim en Texcoco. El Naim en Texcoco era un gran hub, un gran nodo internacional de conectividad, de logística, de generación de empleo, de industria ligera, que iba a dar a México una mucho mayor competitividad y nos iba, digamos, a lanzar a una era distinta del desarrollo. Iba a ser orgullo nacional, iba a competir con Miami, con Atlanta, con Dallas, con el aeropuerto de Tocumen en Panamá. Entonces no son comparables absolutamente para nada. Y estoy seguro que este aeropuerto, Ciro, va a ser abandonado en algún momento, igual que fue abandonado el aeropuerto de Mirabel en Montreal hace ya bastantes años por su lejanía y falta de funcionalidad. Entonces, yo creo que es fundamental que nos vayamos planteando eso, que esto es simplemente un capricho, que es una decisión, digamos, es una ocurrencia del presidente López y también de su asesor estrella, el ingeniero Rebó, y que tendremos necesariamente que retomar la construcción del Naim en Texcoco. Entonces, si vemos este tema, mi posicionamiento y mi insistencia en que el proyecto de Texcoco sigue y seguirá vivo, y lo vamos a retomar, más el tema de la sucesión presidencial, mi deseo, mi anuncio pues, de participar en el proceso, ya lo he dicho por varios medios, sí, digamos, tiene lógica la decisión o la actitud de parte del gobierno y de su partido, del partido Morena, de utilizar a estas personas trans, a personas transexuales en el Congreso para atacarme, cuando yo lo único que he hecho es defender, si yo, el derecho de las mujeres. Por ejemplo, en el tema del deporte, no se vale que hombres compitan contra mujeres en el deporte, y para eso estoy introduciendo legislación, una iniciativa de modificaciones a la Ley de Cultura Física y Deporte en la Cámara de Diputados. Dos, tampoco se vale que hombres que se hacen pasar por mujeres ocupen los lugares de las mujeres en términos de equidad de género en los procesos electorales. Creo que eso es absolutamente injusto. Resulta que ahora los hombres por la puerta de atrás se están metiendo a la política, digamos, haciéndose pasar por mujeres para desplazar y subyugar a las mujeres. Y el tercer punto muy importante, que también va a ser una propuesta de modificaciones a la Ley General de Salud, es impedir o prohibir que haya tratamientos hormonales de supresión de pubertad o quirúrgicos en menores de edad con finalidades de cambio de sexo, porque tenemos que defender a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Es lo único que yo digo, y esto no tiene nada que ver con derechos, nada que ver con la libertad sexual de todas las personas, nunca, eso no implica ofender absolutamente a nadie, y de verdad, el INE mismo lo reconoce en su resolución, el INE no tiene facultades para entrometerse en la libertad de expresión de las personas. Yo no voy a permitir que se coarte mi libertad de expresión, máquina, si no estoy ofendiendo absolutamente a nadie. Así es que esto creo que no es válido, no tiene ningún fundamento legal y mucho menos fundamento constitucional. Entonces, creo que hay que ver las cosas con esa óptica, Ciro, y pues esperar a ver cómo se desarrollan. Por otra parte, volviendo al tema del aeropuerto, veamos cuando la gente, las líneas aéreas, se den cuenta de que Santa Lucía es totalmente inoperante, estaremos otra vez en el problema de saturación del Naim, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, hay que ver varias cosas, digo. El gobierno habló siempre de corrupción en el Naim en Texcoco y nunca jamás pudieron demostrar nada. Nunca hubo ninguna acusación formal. En cambio, nos hemos ido enterando en estos días cómo la construcción de Santa Lucía se ha dado a partir de asignaciones directas, sin licitaciones, en total opacidad, con contratos otorgados a empresas fantasma que se acaban de crear hace 2 o 3 días o que existen en una miscelánea o en un terreno baldío. Eso, la verdad, es un escándalo de corrupción que tendría que trascender.
Y por otro lado también comentar, Ciro, que pues al aeropuerto de Santa Lucía no tiene, digamos, la racionalidad de que se está tratando de convencer con ello a la gente, a la opinión pública. El costo de Santa Lucía es verdaderamente exorbitante, máxime si lo vemos por unidad de operación aérea, sí, o por unidad o por posición de atraque en el aeropuerto. Le está costando casi 120 mil millones de pesos, más 120 mil que costó cancelar Texcoco, y todo eso para tener 12 o 14 posiciones de atraque con 6 u 8 vuelos diarios. Eso es algo fuera de toda lógica económica, sí. Entonces, en fin, creo que, insisto, hay que tener en cuenta que Santa Lucía no se puede comparar con el Naim en Texcoco, son dos proyectos totalmente distintos, dos conceptos, dos ideas diferentes, dos motivaciones y objetivos distintos, y que absolutamente será esencial que en 2024 una de las primeras acciones del nuevo gobierno será retomar la construcción. Pero eso no será posible, Gabriel, eso no será posible, sobre todo si comienzan estos trabajos que se anunciaron en la mañana, no será posible. Ni como promesa de pre-campaña desde ahora, retomar ese proyecto, ya no será posible. Absolutamente es posible, Ciro. En ingeniería todo es posible y es perfectamente reversible. Porque se tiene, digamos, el proyecto original, se tiene la experiencia, se tienen los procesos de ingeniería, se tienen todos los procesos de supervisión de obra. Y lo que se va a hacer es simplemente hacer un parque en la parte sur de lo que iba a ser el aeropuerto. Y eso definitivamente no implica, digamos, ninguna irreversibilidad para poder retomar el proyecto del aeropuerto. Incluso el decreto mismo de área de protección de recursos naturales es totalmente reversible. Es un decreto presidencial y otro decreto presidencial perfectamente puede modificarlo. Entonces, eso creo que no le quita la viabilidad a la idea de retomar Texcoco, Ciro. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Al contrario, Ciro, te agradezco muchísimo y te mando un gran abrazo. Gracias. El diputado del PAN, Gabriel Cuadri, candidato a la presidencia de la República en 2012, obtuvo, a ver si me ayudan con el dato, algo así como el 4% de los votos en esa elección en que compitieron Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina. 4.6% de los votos. Bueno, vamos a pausa. En este paro de transportistas que hay en diversos puntos de la República, está informando Capufe, Caminos y Puentes Federales, que hay un cierre de circulación del libramiento de Chilpancingo, dirección Cuernavaca, kilómetro 279. En el parador del Marqués, es fuera, por supuesto, de la cobertura de Caminos y Puentes, cierra la circulación por presencia de manifestantes, es precisamente estos camiones que en diferentes puntos de la República Mexicana se están manifestando, fundamentalmente, Ciro, son varias sus demandas por un tema de inseguridad en su transporte de carreteras, de peaje, de turismo o de carga. Vamos a pausa, estamos por la mañana y volvemos. Con 9 Lourdes. Ciro, le hemos dado seguimiento aquí a las protestas de los maestros en diferentes estados, ahora específicamente en Guerrero, estos bloqueos de 10 horas que realizan en las autopistas de ahí de ese estado, y bueno, ahora los maestros anuncian también que van a continuar con sus protestas, pues hasta tener una respuesta por parte del estado a sus demandas. Por lo pronto, pues mantienen tomados el Palacio Municipal, anuncian más protestas carreteras. Y bueno, entre sus principales demandas, lo que se ha dicho es que los maestros quieren que se les entreguen 90 días de aguinaldo, y además ellos llaman a que el Estado pues les pague una deuda histórica, así la califican, deuda histórica, que tienen con el magisterio de Guerreros. ¿Pero van a salir? Pues eso es lo que han dicho los maestros, lo que anuncian en sus redes sociales, en sus convocatorias, y bueno, para que nos hablen sobre este tema de cómo vendrían estas protestas o cómo van las negociaciones con los maestros, está en la línea telefónica Ludwig Reynoso Núñez, secretario de Gobierno de allá de Guerrero. Ludwig, buenos días. Buenos días, secretario. Buenos días, Lourdes, buenos días, Ciro. Anuncio otra vez de movilizaciones por parte de la CETEJ. Bueno, la CETEJ ahorita en estos momentos tiene un plantón frente a Palacio de Gobierno. Sí. La actividad es normal.
la gente entra y sale normalmente. No se tiene hoy pensado que vaya a haber movilizaciones o toma de carreteras. Yo dialogué hace unos momentos con el dirigente estatal, el profesor Héctor Torres, y él me manifestó a eso. Están a la espera de una mesa de diálogo que se va a concretar hoy a las 11 de la mañana con la presencia de la ciudadana gobernadora y en la que se van a tratar los temas que quedaron pendientes de la primera mesa de trabajo que se realizó en el edificio Juan Álvarez cuando la ciudadana gobernadora acudió a la toma que ellos tenían de ese edificio. Se quedaron algunas veces con la federación, otras con funcionarios del gobierno del estado, y hoy es prácticamente para conocer los avances de esos, de esas mesas de trabajo y tratar los puntos que quedaron pendientes de esa reunión. Bueno, entonces no hay movilizaciones hoy. Hoy no hay movilizaciones. Hoy hay una mesa de diálogo, estamos con la mejor disposición, como siempre se ha tenido, de tener un diálogo constructivo con los maestros de la coordinadora y en general con todo el Ministerio de Radio. ¿Sí los recibe la gobernadora Evelyn Salgado a los maestros hoy? Va a estar ella, sí, claro. Como dice. Es continuación de la mesa que quedó suspendida. Recordemos que cuando va la ciudadana gobernadora a atenderlos, estuvo más de 4 horas, se suspendió la mesa para permitir que se hicieran estas otras reuniones de trabajo con la federación y con el estado, y hoy continúa esa mesa de trabajo. Bueno, bien, entonces, contrario a lo que se difundió por ahí anoche, hoy no hay movilizaciones, no hay intención de, sobre todo, de cerrar caminos, de bloquear carreteras. Así nos lo ha manifestado el dirigente del FT, y es lo que nosotros tenemos previsto, que hoy no haya movilizaciones, que sigamos en la ruta de la construcción de acuerdos con ellos. ¿Qué es lo que quieren, Ludwig? Hay una serie de demandas históricas del magisterio. Los 90, que se legisle el tema de los 90 días de aguinaldo, esto ya se paga, pero no se puede legislar ahí por algunos temas jurídicos que se tienen que analizar. Otra demanda es lo del plan de previsión social que ellos manejaban, que en algún momento sufrió un desfalco que se está auditando, que ellos también solicitan que se haga una revisión y castigo, una serie de demandas también para jubilados, una serie de incrementos también salariales, temas también con la federación de EPSICAM, que tiene que ver con toda la normatividad relativa a los procesos de cambios, de procesos de ascensos también, de movimiento personal, pues son una serie, un conjunto de demandas pues, que hemos estado atendido en conjunto con la federación también. Bueno, pues muchas gracias por la información. Entonces, dice la CETEC que hoy no. O sea, que a pesar de que están. No habrá bloqueos. Pues hablamos estos movimientos, sí, no serán de calle, ¿no? No serán de calle hoy. Eso es lo que dicen, nos lo está confirmando el secretario de gobierno de Guerrero, Ludwig Reynoso. Pues veremos, veremos, Ludwig, suerte hoy en esas negociaciones. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, buen día. Y por separado, Ciro, lo que sí está es el bloqueo, pero los transportistas, insisto, que están en varios puntos de la República, pero estos son por el avance lento, ¿no? Esa es otra historia. Los transportistas. ¿No? Monterrey, Ciro, bueno, pues comenzó ya este pues tandeo, hay que llamarle la tandeo, se está estableciendo un momento específico para que varias colonias dejen de recibir agua con la intención de que pues puedan tener otros días agua. Esto ha generado muchísimos comentarios allá en Nuevo León, más allá del tema de la compra de pues de tambos para poder almacenar agua para los días que corresponden no recibir pues el servicio del agua. ¿Cómo se está dando pues el día de hoy? Hoy toca el municipio de Guadalupe, de parte central, este corte de agua. César Rojas, están haciendo sus recorridos, nuestro equipo de Grupo Fórmula allá en pues en el estado de Nuevo León, en esta zona justamente. César, te escuchamos, buen día. Buen día. Hola, César. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ciro. Así es, el día de hoy más de 70.000 regios tendrán agua un día a la semana, ya que hace algunos momentos iniciaron los recortes oficiales en el suministro pues del vital líquido. La primera zona que hoy ya inició con los recortes hace algunos momentos de agua comprende colonias de los municipios de Guadalupe, San Nicolás y Apodaca. Inclusive ya residentes y dueños de negocios de estos tres municipios que te comento se prepararon desde el día de ayer comprando botes, tinacos y rellenando garrafones, haciendo largas filas para poder buscar el vital líquido. El miércoles, el día de mañana, serán parte de la capital de Monterrey, también de García y Escobedo, y así sucesivamente hasta completar 7 zonas, que es la cantidad en la que se divide este plan del gobierno del estado. Todos los días habrá agua por los habitantes en horario de las 5 a las 9 de la mañana, porque es el horario de mayor consumo rumbo a las clases y al trabajo.
Y bueno, esto quiere decir que en medio de la semana uno de los sectores solo tendrá agua en este horario y los otros 6 días tendrán el servicio regular. Y bueno, debido a los cortes que están programados para el día de hoy, para este martes, la ciudadanía pues comenzó a almacenar agua desde hace varios días, lo que provocó un aumento en el consumo y que se registren cortes sin previo aviso. Recordemos que esta medida va para largo, pues el gobierno del estado estima que los recortes durarán hasta 5 meses, ya que hasta agosto había suficiente abasto para satisfacer la demanda metropolitana, siempre y cuando en junio y julio pues lleva lo suficiente. De acuerdo con Agua y Regadío de Monterrey, la última rueda de prensa que hubo, también existe la posibilidad de que el servicio se normalice en mayo si hay suficientes precipitaciones. Sin embargo, la Conagua ya estimó que esto es poco probable que llueva aquí en el estado de Nuevo León. O sea, todo depende de la, pues digamos, del azar un poco, César, ¿no? Entre cuánto tiempo dure, puede ser en mayo, puede ser hasta agosto, depende el agua. Lo que sí es un hecho, esto no va a ser de corto tiempo, por lo pronto, en esta parte del año. Así es, todos esperemos, sobre todo las autoridades estatales están esperando que se normalice el servicio del agua potable, pues por lo menos en este año. Se ha dado inclusive las ideas de bombardear nubes. La semana pasada fue la iniciativa o la parte de la propuesta que hizo el gobernador del estado. Sin embargo, habrá que esperar en estos días cómo se da esos recortes de agua, sobre cómo lo toma la población en general, los habitantes de los municipios, sobre todo del área metropolitana. Oye, bueno, pues ahora sí que atentos, pero entonces a partir de ahorita 9 de la mañana comienzan los cierres y estaremos viendo realmente la afectación, porque pues muchas personas, como bien dices, se han preparado con algunos tambos, con algunos botes para conservar un poco de agua, pero nada más es para el día de hoy, ¿no? Mañana comenzarán a recibirlo de manera habitual quienes hoy ya no la reciben. Así es, hoy hicieron recortes hace algunos minutos, 9 de la mañana, estarán todo el día sin agua hasta el día de mañana a las 5 de la mañana, regresar el suministro del agua potable, y a las 5 de la mañana del siguiente comenzarán los demás municipios, en este caso, pues el municipio de Monterrey. Los municipios pues de mayor población son los municipios de Monterrey y Guadalupe, y sobre todo también lo que hemos visto, hemos percibido en los últimos días, son los dueños de los negocios, de las tienditas, de los negocios pequeños, que son los que van a subir bastante con esta falta del suministro del vital líquido. Pues lo estaremos viendo, ¿no? Porque afecta a todos, ¿no? Afecta a mercados, afecta a zonas habitacionales, afecta a lo que sea, comercios, todos, a todos, a todos. Bueno, pues muchas gracias, César. Gracias, César. Al teniente, esperemos el segundo recorrido aquí por la área metropolitana. Gracias. Sí, señor. ¿Se va a dar una gran protesta social en Monterrey o no? No estoy seguro, Ciro. La verdad es que no estoy seguro. No conozco realmente cuál es el feeling de la gente de Nuevo León. He estado, por lo que veo en medios de comunicación, percibiendo molestias y por la medida, ¿no? Por la medida que tomó el gobierno del estado. Finalmente, pues si no pueden llevar agua de otros puntos, que es lo que había estado planteando el gobernador cuando vino, pues entonces tratar de tener un plan de emergencia para que todos tengan agua, así sea con esta, pues con esta medida de quitarles durante un día agua, así a un montón de colonias, ¿no? Pero pues va esparcido un día a la semana, y pues como el hoy no circula, sino por lo pronto de aquí, que se puede ir hasta agosto, ¿no? ¿En qué se va a generar marchas en la calle? No estoy seguro si la gente de Nuevo León tenga tal costumbre de salir a la calle, ¿no? A diferencia de otros puntos del país, como Michoacán, como la propia Ciudad de México, ¿no? No estoy pues las seguro. Las imágenes ¿no? ayer. Estado de México. ¿No? Eran de Nuevo León. Sí, de Nuevo León, efectivamente. Formada. Entonces, como dirías tú, sí, como dirías tú, sí, la gente está caliente, sí, sí está caliente, sí, sí está enojada por esto, ¿no? Pero vamos a ver si eso se traduce pues, en las manifestaciones que bloqueen calles y que le digan al gobierno, me molesta, ¿no? Por lo pronto, le toca la parte central del municipio de Monterrey el jueves, y el alcalde lo que nos ha mandado a decir es, estoy súper ocupado viendo cómo está el operativo para que afecte lo menos posible. Sí, el de Luis Donaldo Colosio. Regresamos al tema un poco más adelante. Pausa, volvemos. Con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Nueve de la mañana, 24 minutos, Miriam. ¿Qué tal? Tenemos en la línea a un personaje, un creador de contenidos digitales, conocido como el Tumbaburros, Luis Alberto Rosas, porque él inició ya una gira internacional. Él viene haciendo una tarea crítica de los gobiernos, señalando que está mal, que está bien, con su propia visión, incluso pues para unos no comulgan totalmente con él, pero bueno, es Tumbaburros en gira internacional, Tumbando Chairos 2022,
¿Dónde has estado y qué se espera, Luis Alberto? Buen día, Luis. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por el espacio, Ciro, Miriam, Manuel. Un abrazo a todo su auditorio. Así es, mira, pues estuve, ¿qué? Hace unos meses con ustedes, ¿no? Anunciando la gira a nivel nacional. Nos fue bastante bien. Visitamos 17 estados. Los resultados de las elecciones, pues bueno, todo mundo ya lo sabe. No nos fue tan bien a la oposición como esperábamos, pero bueno, es momento de seguir caminando. Anunciamos la gira ahora internacional. Estuve ya en lo que va del año en Colombia. Estuve también en Guatemala, siendo pues fiel a las políticas en las que creemos, ¿no? Protección de la vida, protección de la familia, etcétera. Estuvimos en el encuentro allá en la cumbre interamericana de la familia allá en Bogotá, en Colombia, el mes pasado. Y pues bueno, voy a iniciar a una comparación, un contraste entre los gobiernos tanto estatales y municipales acá en México, y los vamos a ir comparando. Les voy a poner un ejemplo muy claro, hagan de cuenta, los tres que más votos sacaron de la oposición contra los tres que más votos sacaron de Morena, y los vamos a ir a comparar en cosas que realmente le interesan a la gente, que son los resultados. Porque pues las palabras esas todo mundo, pero lo que necesitamos los mexicanos son resultados. Entonces vamos a ver qué han hecho cada uno desde sus trincheras en estos 6 meses que llevan ya de gobierno. Jorge Alberto, ¿y dónde vas a estar? ¿Cuál es la intención? Participas en foros, nos dices, pero ¿cuál es la intención de estas giras internacionales? ¿Qué otros países visitarás? Pues mira, vamos a ir también el mes que entra a Costa Rica, vamos también a Ecuador, vamos a estar por allá también dando un par de conferencias, vamos para Argentina, vamos a estar allá con Agustín Laje, que por cierto trae una gira él acá también en Ciudad de México. Entonces, pues bueno, tratando de hacer ese contraste a los gobiernos de izquierda, comparando los gobiernos que sí dan buenos resultados y bueno, haciendo este contraste de cosas que realmente le interesan a la gente, como los avances en seguridad, en economía, en protección social, etcétera, ¿no? Bueno, pues mucha suerte, Luis Alberto. Hombre, te agradezco mucho, Ciro. Y por cierto, te doy las gracias. Hace unos días vi que en redes te criticaron fuerte por darle voz ahí a personajes de la 4T, y bueno, agradecerte y públicamente reconocerte. Tú sabes que a mí se me han cerrado muchos espacios por órdenes directamente de allá arriba, y bueno, yo agradezco a ti y a las personas que están ahí contigo de que me brinden el espacio y me abran las puertas. ¿Qué espacios se te han cerrado? Me han cerrado puertas en otros medios, me han bajado publicaciones. Sí, realmente ya hay una, parte, podríamos decirlo, una especie de hostigamiento hacia las personas que somos ya críticas hacia este gobierno, ¿no? A mí hay medios que, pues bueno, no quisiera yo aquí mencionarlos, pero que categóricamente me han dicho, oye, Tumbita, de arriba me dijeron que no te podía dar micrófono, discúlpame, viejo, no puedo pasar tus contenidos, ¿no? ¿Desde cuándo es eso? Ya tiene un tiempo, mi Ciro. ¿Te acuerdas del video que pasaste la vez pasada del puente de Durango? Puente. Desde ahí, así es. Desde ahí. Puente que era, no recuerdo, ¿sí? Colima, Durango, ¿dónde era el puente? Era el puente, el Baluarte. Que va de la carretera de Durango. A Mazatlán. Uh-huh. Así es, sí, hicimos ahí el video, 3 administraciones, resaltar un poco lo que sí hicieron bien los antiguos gobiernos de este famoso periodo neoliberal. Pues bueno, fue un video que tan solo en la publicación que hicieron ustedes en Radio Fórmula tiene 17,000 likes, entonces le caló al me parece que al gobierno, y pues te cerraron por ahí varias puertas, pero yo agradezco esta ventana que tú me ofreces, Ciro, y decirle a la gente de redes que pues bueno, tú debes de darle voz a todos, me estás dando voz a mí, y que ellos tengan confianza que aquí a través de mí podemos tener una salida de lo que pues está pasando en este país, ¿no? Que todos podemos decir lo que pensamos, y yo te agradezco mucho, Ciro, a ti y a tu equipo. Bueno, pues mucha suerte, gracias. Suerte, Luis Alberto. Gracias, Luis Alberto Rosas. Gracias. Bomba Burros, Manuel. Bueno, pues sin más, un asunto de una solicitud de ayuda, Miriam, para... Así es. Pues
Es la desaparición de dos niños, la presentación de la ficha Amber. Se trata de Abdiel Yosafat Cruz Flores y su hermana, bueno, él de 6 años, Ellen Abdelisa Cruz Flores de 3 años de edad. Son dos pequeños, ellos desaparecieron el año pasado y damos la atención. Ellos desaparecieron en Iztapalapa, en la unidad Vicente Guerrero el año pasado, y hasta ahora, la semana pasada, lograron tener la ficha Amber por una cuestión de negligencia en el Ministerio Público. Estos niños desaparecen un 9 de abril, solicitan ayuda, van al Ministerio Público, es una familia de escasos recursos, se los roban a su mamá. La última vez que los ven, dicen que fue el papá de los niños con quien ella ya no tenía ningún tipo de relación, y se los llevan. Y hasta ahora, un año después, se puede publicar la ficha Amber. La consiguen gracias al apoyo de un abogado que de manera desinteresada intervienen en el caso, pero un año sin búsqueda por una serie de negligencias y retrasos en el Ministerio Público. Y también me dicen que llegaron hasta un juez y no les quería autorizar esta ficha Amber. No sé cómo es el procedimiento, pero bueno, por fin la tienen. Y por favor, no, si los han visto, si los conocen. ¿Los nombres? Abdiel Yosafat Cruz Flores, 6 años de edad. Ellen Abdelisa Cruz Flores, 3 años de edad. Y pues a difundir, ¿no? Estos pequeños deben de saber que su mamá los busca. Y si sabe alguien, si tiene información, pues que lo den a las autoridades. Ahí están los números de la donde se pueden comunicar. No. Muy bien, gracias, Miriam. Bueno, el canciller Marcelo Ebrard, pues, están publicando ya en la cuenta, pero de la Cancillería en esta ocasión, dice: el canciller Ebrard realiza, ya pues, una gira de trabajo en Arabia Saudita, en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la India. Viajó anoche. Y decían por ahí los malintencionados, pero no salió de Santa Lucía. Pues es que no hay vuelo a Europa, sino a Santa Lucía. Es el aeropuerto internacional que por lo pronto tiene un solo vuelo internacional. Quincenal a Venezuela. Quincenal, cada 3 semanas. Por lo pronto van a pasar 3, pero la idea es que sea cada 15. El aeropuerto internacional con un vuelo internacional. Ya con eso. México-Caracas-Caracas-México cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Bueno, la intención de esta gira es para fortalecer los lazos bilaterales, las agendas de cooperación en áreas económicas, comerciales, culturales, científicas, deportivas, entre otras. Pues suerte al canciller. Leopoldo Espejel, tú estás en la México-Pachuca, en este gran protesta de los transportistas en el país. Te escuchamos, Leopoldo, te vemos. Buen día. Buen día. Buen día, Manuel Ciro. Pues efectivamente, desde temprana hora, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas llevan a cabo un paro y protesta en las principales carreteras del país para exigir, entre otras demandas, Manuel Ciro, mayor seguridad en estas vías de comunicación, reemplacamiento para vehículos de carga y turismo, alto a los abusos de autoridad, tarifas oficiales para el transporte, disminución de costo de las autopistas y alto al pago de permisos municipales al entrar a la ciudad, entre otras. A través de un comunicado, pues ellos han disculpado con la ciudadanía. Sin embargo, Manuel Ciro, pues están, a pesar de que no están realizando un bloqueo como tal, han colocado estas unidades, en este caso sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta de San Cristóbal, de Cobro de San Cristóbal. Son más de 30 unidades que han colocado pues en la zona de acotamiento, pero solamente han dejado 2 carriles a la circulación hacia Pachuca. Lo mismo ocurre para de Pachuca hacia la Ciudad de México, lo cual está afectando severamente la circulación, Ciro. Son varios kilómetros pues prácticamente a vuelta de rueda. Imagínate tú, en este caso, si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto Felipe Ángeles, pues plano no vas a llegar, a pesar de que por lo menos el trayecto para cruzar esta zona de la caseta de Cobro San Cristóbal por lo menos te va a llevar 15 minutos en todos los casos, tanto en la autopista México-Querétaro como en la México-Toluca. Pero los accesos a la Ciudad de México, pues la Guardia Nacional está llevando a cabo el abanderamiento de estos puntos. Ellos no tienen una hora para retirarse. Sin embargo, han dicho que si las autoridades, tanto del gobierno federal o estatal, no les hacen caso, pues entonces van a reprogramar una marcha lenta hacia la Ciudad de México. El caos vial, pues, importante, Manuel Ciro. Pues sí. Pues que yo creo que está en parte del plan, ¿no? Leopoldo, como bien dices, porque ya está en su manifiesto, ¿no? Si no nos hacen caso y las mesas de diálogo han sido con varias entidades, nos vamos con marcha lenta hasta la Ciudad de México y esto sí puede ser casi un bloqueo. Sí, casi un bloqueo, y además están aprovechando la cobertura mediática que tiene el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, seguramente para que los volteen a ver. Bueno, pues ánimo, gracias, Leopoldo, gracias. Gracias, Leopoldo, buen día. Buen día.
Vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook 55 51 66 34 04, Radio Fórmula en Facebook, guión bajo Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. 39 por la mañana, vamos con la información. Grupo Financiero Banorte convocaría a todos los mexicanos a recuperar Banamex. En un comunicado, el banco informó que realizará un análisis responsable y exhaustivo sobre las condiciones una vez que se conozca la información de la venta por parte de Citi Banamex. Explicó que Banorte convocaría a ciudadanos, familias y empresarios mexicanos a recuperar al Banco Nacional de México. El comunicado informa además que Banorte aún no ha tomado una decisión respecto a esta operación, debido a la ausencia de información por parte de Citi Banamex. Esta mañana se presentó en Palacio Nacional el proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco, el cual contará con áreas deportivas, un centro de visitantes, viveros y la recuperación del lago Nabor Carrillo, y estará terminado el próximo año. Además, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declara como zona natural de reserva las 14.000 hectáreas del lago de Texcoco. Es una mentira, una tomadura de pelo el decreto que declara como zona natural de reserva el lago de Texcoco, porque es una área absolutamente impactada que no tiene ningún valor en términos de área natural protegida. Aseguró por la mañana el diputado del PAN, Gabriel Cuadri. Dijo que básicamente es una reacción del gobierno para tratar de blindar su decisión de haber destruido y vandalizado lo que era el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. Nosotros damos por cancelada esta etapa del diálogo con el gobierno federal después de la falta de seriedad y falta de interés. Aseguró por la mañana el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Dijo que necesitan seriedad y una agenda clara para que se vuelvan a sentar a dialogar con el gobierno federal. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 27 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues vamos a Chilpancingo, Ciro. Están los bloqueos por todos lados. Vamos con Lupita Gutiérrez allá. Transportistas también presentes en ese punto de la República. Lupita, buen día. Buen día. ¿Qué tal, Ciro, Manuel? Muy buenos días. Un saludo al auditorio. En efecto, son transportistas unidos a ese paro nacional de transportistas. Están en el bulevar Vicente Guerrero en Chilpancingo, donde están llevando a cabo de forma parcial el cierre de la circulación. Esto obedece pues este movimiento nacional de reclamo a diversas peticiones al movimiento nacional, y se encuentran con el aforo vehicular lento a la altura del parador del Marqués, como ya lo habían anunciado, mientras que en Acapulco se encuentran a la altura de la colonia Zapata, al inicio, a detrás del puerto de Acapulco, y se mantiene en esta vía de comunicación el aforo lento a la circulación. El reporte es el momento. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Por muchos, yo creo que hasta meses, Ciro, escuchamos la advertencia de estos grupos de transportistas de la MOTAX, transporte de carga, turismo y de pasaje, de que iban a hacer esto que están haciendo esta mañana. Incluso hubo por ahí gestiones de parte de varios gobiernos para que no se hiciera. Hoy finalmente se está haciendo. Seguridad en carreteras, dice, a diario nos roban, nos asesinan a los operadores, solicitamos que la Guardia Nacional tome acciones para que sean necesarias y detener esta situación, tarifas oficiales para el transporte, que se detengan abusos de autoridad y extorsiones por parte de policías en el país, disminución del costo de las autopistas, necesitamos una urgente reclasificación de carreteras nacionales, y así hicieron. Y precisamente la parte final dice, lamentamos las molestias y el tráfico que ocasionan las carreteras del país, pero nuestras autoridades nos orillan a tomar esas acciones por su falta de interés y compromiso hacia nuestro sector. Se han olvidado que por medio del transporte mueven todas las mercancías necesarias para el desarrollo de la industria, así como de la canasta básica para los hogares. Nuestra manifestación es pacífica, comenzó a las 8 de la mañana, y de no encontrar el diálogo y la disposición para resolver nuestras demandas por parte de las autoridades involucradas, iniciaremos una marcha lenta hacia la Ciudad de México con nuestras unidades, con la intención de ser atendidos. Y esto quiere decir, y ahí vienen, de varios puntos del país, ¿eh? No solamente del Valle de México. Pues ahí vienen. Bueno, ayer decíamos, Ciro, esta convocatoria que estaba haciendo Nariz Roja, siempre Nariz Roja, un medicamento Revolade, le entró Arturo Elías Ayub y dijo, órale, yo le entro con cuatro cajas,
hizo algún planteamiento, una propuesta. Y bueno, pues aquí la noticia, nuevamente una muy buena noticia que comparte Nayib Roja, ya anoche tarde publicó: gracias, el amor ganó una vez más, imparables, Arturo Elías, Chumel Torres, que le entró, Macampos MX, otra persona que también colaboró, tantos y tantos corazones generosos que respondieron precisamente para esta organización, porque son para ellos el avión de los sueños AC. Un gusto ser parte de sus vuelos. Llevamos 31 cajas de este medicamento, ¿sí o no? Pues ahora sí que felicidades una vez más a todos ellos. 31 cajas. Iban por 4, ¿sí? Buenísimo. Felicidades una vez más. Una vez. A Nariz Roja. Sí. Una vez más. Enrique, buen día. Hola, Ciro Manuel, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Bueno, pues ya se acerca el partido de México frente a Estados Unidos próximo jueves. Próximo jueves, por supuesto, en la cancha del Estadio Azteca. Ayer se pusieron a la venta los 50,000 boletos y volaron. Ya no hay boletos, pese a que la cuestión del precio, pues no era muy barato, que digamos, iba desde los 1,100 hasta los 2,500 pesos. Pero bueno, ya no hay boletos para el partido del próximo jueves, sí, próximo jueves. Por cierto, que para todas aquellas personas que tienen su boleto, tienen que registrarlo, es en registro.miselección.mx, dentro de estas medidas que se están tomando. Esto fue inclusive previo a los desastres que se dieron en el partido aquel de Querétaro, en donde pues se busca de alguna otra forma tener ubicada a la gente, y esto es o era por la cuestión del grito homofóbico. La selección de Estados Unidos se encuentra en este momento entrenando en Houston. Eso sí, con algunas bajas que son importantes. Ayer se reporta que no va a estar Brendan Aaronson, que tiene una lesión en la rodilla. Él es mediocampista, juega para el Salzburgo de Austria y va a estar fuera entre 3 y 6 semanas. Es el único jugador de Estados Unidos que había estado presente en todos los partidos previos en esta fase eliminatoria, inclusive con 7 inicios, un par de goles. Tampoco va a estar McKinney, que juega para el equipo de la Juventus y que tiene también una lesión en un pie. Y Serginho Dest, que juega para el equipo de Barcelona y que tiene una lesión en la ingle. Son bajas para la escuadra de Estados Unidos. De México, pues bueno, no es que afecte mucho, pero bueno, Rodolfo Pizarro no va a estar, ha sido llamado Roberto Alvarado. El caso también de Jonathan Orozco, y entonces se llama a Carlos Acevedo, el portero de la escuadra de Santos, para el partido del próximo jueves. Canadá, repetimos, se encuentra al frente en este sector con 25 unidades. Estados Unidos tiene 21, al igual que México, pero Estados Unidos está mejor en la diferencia de goles. Luego viene Panamá con 17 puntos y Costa Rica con 16 el próximo jueves. Además de México frente a Estados Unidos, que es a las 8 de la noche, juega de los partidos que importan: Panamá contra Honduras a las 7:05 y Costa Rica frente a Canadá a las 8 de la noche con 5 minutos. Ya se hace oficial que el TAS rechaza la apelación de Rusia, que estaba buscando jugar su partido eliminatorio para el Mundial de Fútbol de Qatar. A ellos les tocaba enfrentar a la escuadra de Polonia este jueves. El caso es que, bueno, pues el TAS evidentemente, como mencionaba, rechaza esta apelación, así que Polonia avanza directamente a la final y estará enfrentando a Suecia o a la República Checa por el boleto para el Mundial de Qatar en esta llave. Hay muchos partidos este jueves, eliminatorios y muy importantes para el Mundial de Qatar. Además, platicarles también acerca de Rafael Nadal, el tenista español, quien, recordamos, el pasado domingo enfrentó a Taylor Fritz de Estados Unidos en la final del torneo de Indian Wells, y pues fue un partido en donde tuvo muchos errores Rafael Nadal. Fueron 34 errores no forzados. Señalaba en la conferencia de prensa que sentía como si lo vean clavando un cuchillo en el pecho, y Nadal fue a Barcelona, lo revisa el doctor, y entonces termina que sufre una fisura de estrés y va a estar fuera entre 4 y 6 semanas. ¿Qué es una fisura de estrés? Pues, mira, el parte médico señala lo siguiente, mi querido Galeno. Y así dice: parece una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo. Visitó al doctor Ángel Ruiz Cotorro en Barcelona, y se determina que, bueno, pues va a estar fuera, como mencionaba, entre 4 y 6 semanas. ¿Qué más dice el parte médico? Pues bueno, dice Nadal que tiene problemas para respirar. Y bueno, pues es eso básicamente, le duele, ¿no? Y bueno, pues se determina que es una cuestión de estrés lo que pues provoca esta cuestión.
Las fracturas por sobrecarga son pequeñas grietas en un hueso, son causadas por la fuerza repetitiva, a menudo por el uso excesivo, como saltar repetidamente de un lado a otro o correr larga distancia. Las fracturas son sobrecarga, también se pueden desarrollar por el uso normal de un hueso debilitado por una afección, como la osteoporosis. Pues ya. ¿Clarísimo? ¿Te quedó claro? A mí también sí. Me quedó clarísimo. Total, que bueno, está fuera entre mes, mes y medio. Y se pierde el torneo de Miami, que es también torneo Masters 1000, que en esta gira por Estados Unidos, que es tan importante, pero ya que vaya en Europa y que bueno, pues ya después venga el torneo del Foro Itálico y que venga también Roland Garros y Wimbledon, en fin. El caso es que va a estar fuera Nadal todo ese tiempo. En la NFL hay movimientos muy, muy importantes, muy interesantes. El día de ayer que llama la atención es el de Matt Ryan, mariscal de campo de la escuadra de Atlanta. Había sido su único quarterback desde el 2006 cuando llega a la NFL. Los mete al Super Bowl, aquel que perdieron increíblemente en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y pasa a los Potros de Indianápolis, que habían enviado a Carson Wentz a los Commanders de Washington. Es indiscutiblemente Ryan el mejor jugador en la historia de los Halcones de Atlanta. Si nos vamos a desde el inicio de la campaña del 2016, es líder en yardas de la NFL, también es quinto en pases de anotación. Se va entonces a los Potros, que tienen una buena línea ofensiva, que tienen buenos corredores, y de inmediato los va a hacer contendientes. De hecho, en Las Vegas, las apuestas antes de la llegada de Ryan para que ganara el Super Bowl era 30-1. Ahora avanzaron a 25-1. Así que bueno, se va Ryan para Indianápolis. Y en su lugar, en Atlanta, vamos a tener ahora a Marcus Mariota, que fue durante un buen rato quarterback titular de los Titanes de Tennessee, que estuviera como suplente de Derek Carr en los Raiders de Las Vegas y que ahora va a Atlanta. Y también se hace oficial que James Winston, mariscal de campo que estuviera con el equipo de los Santos de Nueva Orleans la temporada anterior. Buen inicio, 5 ganados, 2 perdidos, pero se presenta una lesión. Se va a quedar con esta escuadra por lo menos un par de temporadas más. Así que bueno, estos movimientos son importantes, como también ya se han dado una serie de movimientos importantes en la agencia libre en el béisbol de las mayores, la temporada que inicia el próximo 7 de abril. Y en donde, pues, básicamente ya no quedan peces gordos después de que en las últimas horas firmara Freddie Freeman con los Dodgers de Los Ángeles, también Trevor Story con los Medias Rojas de Boston, Carlos Correa con los Mellizos de Minnesota y Chris Bryant con los Rockies de Colorado. De hecho, hoy se hace oficial la firma de Carlos Correa con los Mellizos de Minnesota por 3 años y 105.3 millones de dólares. Bueno, muy bien, Enrique. Entonces, ¿qué es estrés? ¿Qué? Fisura por estrés. Fisura por estrés. ¿Quieres que repita? No. El parte médico. Por favor, te quedó muy bonito. ¿Y el partido de México contra Estados Unidos cuándo es? Es el próximo este jueves. Es dentro de un par de días, a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. A las 8. Bueno, gracias, Enrique. Gracias, buen día. Gracias. A ver si podemos ver, nos hacen llegar fotografías. ¿Sí? De hoy, del aeropuerto de Santa Lucía, después de la fiesta, pues no hay nadie. Pues no, ahora sí que no me extraña nada, como decía la canción, ¿no? Sí, es un aeropuerto. Hoy, ¿cuántas operaciones van a tener ahí? Las mismas 8. Son 12, ¿no? 8. 10, las mismas 10 operaciones, ¿no? Las mismas 10 operaciones. Menos la de Venezuela, ¿no? Sí. ¿Pero cuántas son? ¿Son 10 por 2? Recibe 7 y salen 14 vuelos, es decir, una operación cada hora y media. Pues imagínense. Y si además no están llenos los aviones, pues cuánta gente estarías pensando. Si va un 80% un avión de 100 personas, sí. 80 personas en tránsito cada hora y media, pues sí, es lógico que así se vea el aeropuerto de Santa Lucía 24 horas después. A ver si los interiores, ¿no? Podemos estar repitiendo los exteriores, a ver si podemos ir a los interiores. Ahí están, pues, personal, que simplemente está esperando que lleguen los pasajeros. Ciro, al fondo se ve la pantalla con los 7 vuelos del día, y es eso, ¿no? Sí, pues así está arrancando. Así está arrancando el aeropuerto. Y así sí será, muy bonitos los pisos, todo nuevo, muy bien. Ojalá algún día sea un gran aeropuerto. Y el gran aeropuerto no va a ser por la decoración de los baños. No. Será porque está siendo usado por una gran cantidad de personas. Ya tiene la pantalla, el de las 11:30 Guadalajara a tiempo, el de las 12:30 Monterrey a tiempo, el de las 13:20 Tijuana a tiempo,
13:27 a Cancún a tiempo y Mérida 14:53 a Mérida a tiempo. Pues ahí le llegan todos, están a tiempo, Ciro. No hay riesgo. Y ya son todos los que salen. Sí, señor. Son los porque que además la ni siquiera es que cada hora o hora y media, sino que los 5 o 6 vuelos salen en ese tramo, ¿no? 6 horas. Por lo menos aquí están 5 de los 6, 7 que decía Marco y están entre las 11:20, 11:30 y 14:50. Entonces, pues acostumbrémonos a que por lo pronto eso será el aeropuerto Santa Lucía. Esa será la imagen del aeropuerto Santa Lucía. Quizá en un año, en 2, en 3, en 4. Ojalá, sí. Sea un aeropuerto transitado, exitoso, bien comunicado. Ojalá. Dependerá de eso. Y como decía Marco una y otra vez, ¿cuál sería tu preocupación ya como ciudadano? Pues que esté subutilizado. Efectivamente, que esté subutilizado, que no haya suficientes operaciones en este aeropuerto por todas las condiciones juntas, ¿no? Aquí sí ya no es que esté muy bonita la terminal, sino es que verdaderamente sea en conjunto y llegues y sepas exactamente cuánto vas a llegar, calcular tus tiempos, que haya un tren, que haya una autopista, que carriles confinados, que sepas exactamente qué inviertes para llegar a ese aeropuerto, ¿no? ¿Y cuál es la oferta? ¿No? Que por cierto, por ahí decía el presidente, hablamos con Delta para que traiga rutas nuevas a Estados Unidos. No se puede. Eso es absolutamente imposible. A menos que Delta tuviera pues, la idea de llevarse una de las rutas que tiene Estados Unidos, de, por lo menos del aeropuerto de Ciudad de México a Santa Lucía, no se puede. Recordemos que estamos en una categoría inferior. Estamos en categoría 2. Ya vamos para el año. Supuestamente esto iba a ser cosa de meses, ya vamos para el año. Si no sube de categoría el aeropuerto o la aviación mexicana, no puede haber más vuelos, menos estadounidenses. Digo, ahí nomás para el registro. Bueno, ¿no? Y pues no se trata, porque el presidente López Obrador puede presionar, pedirle a las aerolíneas que tengan vuelos de Santa Lucía. Se puede incluso administrativamente tratar de presionar a los vuelos que hay en la Ciudad de México. Pero si la gente no quiere ir a Santa Lucía, pues no irán a Santa Lucía. Pues no. Como dice alguien por ahí, la gente, y aquí incluyo a los pasajeros, no son tontos. No, hombre. Tontos claro son quienes creen que los pasajeros, son tontos. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen martes. Pásela muy bien.